ha estado en el acto y nos cuenta todos los detalles. Paola. ¿Qué tal? Eso es, en este campo de golf de Boadilla del Monte ha tenido lugar la inauguración del primer circuito de golf solidario de la Fundación Real Madrid. A la cabeza, Iker Casillas, entre otros veteranos, otras leyendas del club del Real Madrid y también otras estrellas del deporte. Comenzará aquí en Madrid, pero va a estar por diversas ciudades de España, como Mijas, Almería, Alicante y Mallorca. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Lo que siempre sabemos, que todos los beneficios van a parar los proyectos de la Fundación Real Madrid. Sobre todo la alegría de poder recuperar algo que echábamos de menos, ¿no? Y era poder practicar golf, poder estar otra vez todos juntos aquí al aire libre y disfrutar de un deporte que es espectacular y sobre todo a través de la Fundación del Real Madrid, de mucha gente que ha venido otra vez a juntarse con nosotros y, como te digo, a pasar un rato muy bueno. Bueno, sobre todo el propósito, ¿no?, que tiene siempre la Fundación de ayudar, de a los más necesitados aportarle todo lo que podamos y siempre que se puede con un deporte tan divertido como el golf, pues estamos ahí apuntándonos. Evidentemente el reunirnos, el reírnos, el pasarlo bien, estar un rato agradable y luego tener siempre por detrás la idea de lo que la Fundación realiza, hace y ayuda, y eso es lo que verdaderamente vale de todo esto. Hombre, lógicamente la participación de todos nosotros se debe a una causa benéfica y para conseguir fondos para seguir haciendo actividades con la Fundación. Ese es el primordial de todo esto, ayudar a gente. Al final es aportar un poquito para la causa, ¿no? La Fundación siempre tiene muchos proyectos y tiene muchas zonas en las que se involucra, apoya, ayuda, y siempre que nosotros podamos echar una mano, en este caso jugando un torneo de golf, pues aquí estaremos, claro.